Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ricardo El Pollo Gallardo, candidato de la coalición, juntos haremos historia que conforman el Partido Verde y el Partido del Trabajo eh, por la gubernatura de San Luis Potosí. Antes que nada, gracias por esta conversación. No, hombre, gracias Ricardo y gracias a todo el auditorio. Estamos eh, desde la Huasteca Potosina, desde Axla de Terrazas, en una gira de trabajo que hemos tenido. En San Martín, en Naxtla, ahorita, ahorita vamos ya para Matlapa y posteriormente terminaremos la gira en Gilitla, en el famoso castillo de Gilitla. Que conozco muy bien toda esa zona impresionante. ¿Cómo te sientes a 10 días sí, de sé, las elecciones del próximo? Sé que la descubriste para el mundo, mi querido Ricardo. Sé que descubriste Gilitla para el <laughs> mundo. Que te ser... debemos esa belleza en la televisión. Muchas felicidades. Hace, hace algunos años, de eso no muchos. Pero, pero sí, este, bueno, por ahí espero regresar pronto. Te preguntaba cómo te sientes a 10 días de las elecciones de este próximo domingo 6 de junio, cada vez más cercano. ¿Qué te dice la gente a estas alturas? ¿Cuál es la respuesta que has venido teniendo? Muy contento, Ricardo. La verdad es que nos ha ido súper bien en las giras. La gente en San Luis Potosí ya se decidió. Eh, ya el cambio está por llegar. La transformación de San Luis Potosí la empezaremos a pesar de que se resiste el PRI y el PAN todavía de, de no querer soltar el poder, eh, manejando campañas negras masivas. Pero bueno, creo que hoy la ciudadanía es la que tiene la última palabra contentos todos en la Huasteca Potosina, en el altiplano, en la zona media, en la capital potosina, eh, se vive una fiesta en San Luis Potosí, la fiesta de la democracia que es lo que yo les hablo y bueno, prácticamente el enemigo a vencer Ricardo es la, el abstencionismo, queremos que toda la gente salga a votar, hemos estado haciendo llamados a la gente a que salgan, ejerzan su derecho en que no se queden en sus casas, en que todo mundo salga y dé un voto para la transformación de San Luis Potosí pidiendo voto útil a toda la racita de Morena, a mi gente Morena, que, que saben ellos que su candidata apoyaba pues, en cuarto lugar y bueno, que, que hagamos un voto útil para sacar al PRIAN. A los, todos los partidos pequeñitos también le estamos pidiendo un voto útil. Eh, hemos platicado con las bases del PAN, con las bases del PRI, con todos aquellos que fueron olvidados en esta gran eh, coalición malévola. Que hicieron las cúpulas en San Luis Potosí, y bueno, que a final de cuentas las bases territoriales del PRI, del PAN que no fueron tomados en cuenta, que se sumen a este gran proyecto de la coalición Juntos Haremos Historia para la transformación de San Luis Potosí. A Contentísimos, Tocayo, de ver la respuesta de la gente. A propósito, eh, ¿en qué consiste? Tú hablas de que se sumen a tu proyecto, pero en qué consiste fundamentalmente el plan de buen gobierno que estás proponiendo por el Estado? Nosotros estamos proponiendo vivir sin miedo, Ricardo, vivir sin miedo en todos los sentidos, en el tema de seguridad pública. Se vive en San Luis Potosí un clima de inseguridad horrible en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Eh, eh, vivir sin miedo al tema de, de la salud. No tenemos salud en San Luis Potosí. Estamos proponiendo los cinco hospitales de especialidades que vamos a tener en las cuatro zonas de San Luis Potosí. Vivir sin miedo a la desigualdad social. Tenemos pensiones a madres solteras, tenemos pensiones a adultos mayores, a gente con discapacidad, la beca alimentaria que tanto nos ha pedido la ciudadanía, desde la Sierra de la Huasteca hasta la colonia más olvidada de la zona metropolitana. Vivir sin miedo para los jóvenes, que tengan más oportunidades, las universidades gratuitas que vamos a montar por parte del gobierno del Estado. Y bueno, la verdad es que es vivir sin miedo, Ricardo, para nosotros es todo en San Luis Potosí. Hemos tenido 90 años de lo mismo, 90 años del PRI, del PAN, no hemos tenido ninguna alternancia en San Luis. Potosí y eso lo quiero dejar muy claro, no tenemos alternancia, vamos por un cambio, queremos un cambio en San Luis Potosí y lo vamos a lograr este 6 de junio cuando toda la gente salga a votar por este gran proyecto de vivir sin miedo. Además de estos aspectos fundamentales que tú señalas como la seguridad y la salud, estarás de acuerdo en que uno de los grandes retos en el país en general y por supuesto en San Luis Potosí en particular es superar no solamente las pandemias de, de, de salud y, y la económica, sino superar también esta pandemia social que tiene que ver con el desánimo generalizado, con las pérdidas de empleo, con las pérdidas de expectativas de mucha gente. ¿Cuáles tus propuestas en materia de reactivación económica, generación de empleos, en fin, posibilidades de futuro para los habitantes de San Luis? Bueno, la creación de empleos es un gran reto en San Luis Potosí y te lo comento rápido, Ricardo. Hemos tenido en los últimos 30 años maquiladoras que nos han traído a San Luis Potosí. Maquiladoras que se pagan el mínimo, que no, no cumplen con las expectativas de una ciudad donde prevalece la clase media. Hoy el gran reto es traer corporativos, no maquiladoras, a San Luis Potosí. Hemos estado ya en pláticas con muchas que vengan y nos paguen más de la media de lo que se paga. Que podamos tener más clase media en San Luis Potosí y te quiero pasar un dato rápidamente eh, Ricardo, en San Luis Potosí eh, la clase media eh, no existe eh, para que sea catalogada clase media en el centro del país, un hogar tiene que tener ingresos superiores o mínimo los 40 mil pesos mensuales hoy eh, San Luis Potosí el 70% es de clase eh, pobre moderada, esa es una realidad y toda la vida nos han vendido que, que tenemos clase media en San Luis pero la realidad es otra más de 4.000 niños fueron sacados de colegios en esta pandemia y mandados a escuelas públicas. Eh, se está deteriorando totalmente la economía en San Luis Potosí y eso es porque no tenemos ningún trabajo de ningún tipo, eh, llámese económico, llámese de inversión, eh, llámese estructural. No, no lo existe, Ricardo, y por eso es que hoy estamos pidiendo ya el cambio y la transformación de San Luis. Eh, subir la economía para nosotros va a ser un gran reto tener 12 mil millones de pesos de activo eh, por año, gastando el gobierno del Estado en empresas potosinas, eh, generando empleos. Eh, hoy eh, todo ese dinero, más de 12 mil millones que se invierten en infraestructura, salen de San Luis Potosí, se pierde la liquidez porque se le dan las licitaciones a empresas de Puebla, del Estado de México, de Toluca, a donde los gobernadores tienen ellos su, su, su eh, se pudiera decir pues sus compadres, donde tienen eh, los, que los que les pagaron la campaña política y tenemos muchos años viviendo de esa manera en San Luis Potosí. Lo vamos a recuperar económicamente, vamos a regresarle la estabilidad económica a San Luis Potosí que se merece y vamos a hacer de San Luis Potosí ahora sí una ciudad de clase media y no como hoy nos han tenido engañados, donde los potosinos el 70% son de clase pobre moderada. Dos preguntas finales, candidato. ¿Por qué te consideras la, la mejor opción? Eh, frente a tus adversarios. Porque somos el verdadero cambio, Ricardo. Somos el único, eh, los únicos que están garantizando un cambio de régimen. Vamos a acabar eh, con todos esos poderes fácticos en San Luis Potosí. Enfrente eh, tenemos, eh, y te lo platico rápidamente: tuvimos gobernadores en San Luis Potosí desde Horacio Sánchez Unzueta, le pasó la estafeta a su secretario, Fernando Silvanieto. Después los dos pusieron a un contador que les limpió las cuentas, Marcelo de los Santos. Marcelo de los Santos, panista, le dejó eh, la herencia de las deudas a su secretario de salud, el doctor Fernando Toranzo Fernández, le pasó la estafeta. El doctor Fernando Toranzo Fernández le pasó la estafeta de gobernador a su secretario de educación, el hoy gobernador. Hoy el hoy gobernador pretenden dejar al, a la secretaria de salud o al hermano del secretario de finanzas, que es el del PRIAN. Entonces son lo mismo, representan lo mismo, Ricardo, en los últimos 30 años. Vuelvo a repetir, no ha existido alternancia en San Luis Potosí. Los poderes fácticos, las mafias del poder de San Luis Potosí están incrustadas en, en el estado de San Luis Potosí. No quieren perder sus privilegios desde hace 30 años. Por eso eh, soy la mejor opción. Soy el único persona que no tiene titiritero arriba moviéndole hilos y vamos a repartir el dinero del gobierno en toda la gente de San Luis Potosí. Por eso somos la mejor opción. Para puntualizar por qué los potosinos habrían de votar por ti. Porque somos la mejor opción, Ricardo. Somos el único cambio verdadero en San Luis Potosí. Somos los únicos que le va a regresar la paz y la tranquilidad a San Luis Potosí. Los demás son continuidad del gobierno actual y de los últimos gobiernos en los últimos eh, sexenios. Por eso hoy estamos ante una gran oportunidad de un cambio verdadero y lo tenemos que hacer posible en esta coalición. Juntos historia. Algo más que quieras puntualizar, candidato, para quienes nos ven y nos escuchan en San Luis y en todo el país. Rápidamente que nos están atacando con guerras negras, el PRI, el PAN está desesperado, gastando carretadas de dinero en campañas negras. Precisamente ayer subieron montajes de videos atacándonos. Hoy eh, dejaron una hielera en su casa de campaña que ahorita está corriendo en todas las noticias encintada. Están jugando sucio puerco, como siempre lo han hecho, eh, denigrando a, a, al candidato de la coalición, tratándole de, 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 de atacar por todos los medios. Y bueno, creo que hoy estamos ante un gran, una gran posibilidad de acabar con ese tipo de política vieja, rancia que es la que le ha afectado a San Luis Potosí. Y por eso eh, vamos a ganar este 6 de junio. Vamos 20 puntos arriba en las encuestas, que eso es la medición real. Esa es su desesperación de, eh, totalmente. Vamos a ganar por más de 100 mil votos, Ricardo. Y eso es lo que debe de tener contentos a las y los potosinos. La fiesta de la democracia será este 6 de junio. Todos salgan a votar. Nadie se quede sin salir a votar. Vamos a ganar San Luis Potosí. Lo vamos a recuperar para sus familias. Muchísimas gracias, Ricardo, a ti y a todo tu auditorio. Ricardo, el pollo gallardo, candidato de la coalición Juntos sabemos historia del verde y el PT para el gobierno de San Luis Potosí. Gracias por esta conversación. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.